trazado de la carrera, la Ultra Trail, los huellos del diablo, pues bueno, fue pensado también de manera de que pudiésemos ya dar a conocer a todos los corredores y la gente que viene de fuera, pues un poco todas las zonas, digamos así, más importantes del parque. El recorrido de la Ultra Huellas del Diablo partió de la capital quirosana y nada más salir se enlazó con la Senda del Oso. La Senda del Oso se recuperó hace años y el antiguo tren minero que sacaba el carbón de la zona quirosana. La Senda del Oso se amplió y ahora tenemos una senda muy guapa que era, bueno, vamos a llamar la Vía Verde, que sube a la parte alta del concejo, concretamente a Ricabo, enlazando con la Ruta de las Reliquias. La Senda del Oso es una zona rápida de salida, eso está bien para ir calentando, pero sobre todo la subida a los Huertos del Diablo fue espectacular, un amanecer precioso con una luz increíble, ahí viendo Peñarrueda, los fontanes. El trato personal ha sido encantador y muy acogedor, que la verdad es que no te lo encuentras en todas las carreras, ¿no? Y eso te lo llevas para siempre. El recorrido es algo maravilloso, ¿no? El macizo de los Ubiñas lo tiene todo como para hacer una carrera por montaña en condiciones, ¿no? Tiene zonas técnicas, zonas que te permite correr, otras zonas que no te permite correr, que tienes que bajar con los cinco sentidos, y la verdad es que lo tiene todo, ¿no? Nos ha parecido algo fantástico. Yo creo que es una prueba que se puede consolidar. Aquí tienes todos los medios, protección civil, la organización, gente constantemente en la montaña, no te sientes solo. Y entonces ahí dices, bueno, pues aquí le voy a dar zapato y a divertirme. Huellos del Diablo desplegamos los vehículos de la agrupación, que son dos todoterreno, y después hizo falta solicitar a 112 un vehículo de comunicaciones, que es específico con antenas y emisoras pues bastante más potentes y bastante mejores que las que normalmente tenemos. Después en personal somos 14 voluntarios desplegados, todos totalmente equipados en cuanto a comunicaciones, sanitarios y los vehículos que comentaba. El macizo de Ubiña es un macizo muy bonito. Nosotros estamos acostumbrados a picos, pero es un macizo recogido, súper agreste. No he ido muchas veces, pero las veces que he ido siempre he disfrutado mucho, tanto en invierno como en verano. La diferencia que tiene Chena con la zona de Cangas de Narcea o de Picos de Europa y es la cercanía que tiene a la zona central y la autopista que está aquí al lado, y que cualquier persona se aproxima a la Pola y en muy pocos kilómetros, en muy poco tiempo, ya está al alcance de esa naturaleza y ese marco montañoso. En Asturias somos unos privilegiados, por supuesto, y Ubiña está dentro de ese privilegio que tenemos ahora mismo, porque ya no estamos hablando de una ultra de 109, 110, estamos hablando de una ultra que tiene 77 kilómetros y son 10.300 acumulados. Tú estás constantemente viendo unos paisajes increíbles y ya de paso estás viendo a los demás y sabes más o menos tus cartas a jugar para, no para ganar o perder, que al final nos da igual, sino para pasártelo bien, cogiendo, dejando y bueno, riéndote con los amigos en el monte. Amigos de Ultra Trail Huellas del Diablo, de aquí desde Basque Country, la gran sorpresa temporada. Iñaki, cuéntame algo de Huellas.
Carrera espectacular, muy recomendable, fantásticos los Dolomitas asturianos, ¿eh? Bueno, Andrés, Elías, el año que viene estamos ahí, ¿eh? ¡Saludos a todos los astures! ¡Muy buena gente! ¡Nos habéis tratado muy bien! ¡Agur! ¡Agur! Come with me now.